Bueno, pues una vez finalizado aquí el encuentro, para el Deportivo.es estamos en el anexo Antonio Domínguez los Cristianos, en este triunfo del conjunto del Club Deportivo Marino B por 3-1 ante el conjunto de la persona que tenemos aquí delante, Adrián Albeniz, entrenador del Atlético Vitoria. Buenas noches, Adrián, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, no te vas satisfecho, evidentemente, Adrián, con una derrota. El equipo se adelantó muy, muy rápidamente con ese gol a los 7 minutos de Castro, pero al borde de la media hora os han empatado. Yo creo que los últimos minutos de primera parte os habéis podido ir al descanso ganando perfectamente por varias situaciones claras, y en la segunda parte os han condenado prácticamente los errores defensivos. Sí, a ver, la primera parte estoy de acuerdo, al final creo que por situaciones de área en área rival y por juego creo que nos podíamos haber ido ganando, pero al final esto es una categoría que está súper igualada y que si tú no eres capaz de matar el partido o de hacer gol cuando la tienes, lo que no puedes perdonar es tener fallos no atrás, sino individuales. Fallos muy graves que nos están condenando en varios partidos en los que se han hecho méritos para sacar más puntos, pero esta competición no te perdona. Nosotros no podemos dar facilidad en un centro lateral en el empate. Es verdad que estábamos con uno menos en ese momento, pero al final son cosas del partido que pasan que tú tienes que adaptar a ellas. No podemos dar facilidad en un centro cuando nos ha pasado ya en otros partidos y se ha dicho. No podemos coger, nos vamos 1-1 al descanso, habiendo mejorado los últimos 10 minutitos después del empate de ellos, como comentabas tú, la situación de Castro, la situación de Viti, la situación de Cristian. Hablar en el descanso, ver un poco lo que queríamos para la segunda parte, iniciar la segunda parte bien, porque ya iniciamos nada más empezar la segunda parte, alguna ocasión no claras, pero sí acercamientos, y volver otra vez a cometer un error individual, una salida de balón. ¿Qué os cuesta un gol? Que te costó un gol. Ya después ya vas a contracorriente, lo intentas, ellos evidentemente se les pone el partido de cara porque al final es un equipo que transita muy rápido, un equipo que lo que te penaliza muchísimo son las transiciones defensa-ataque, y claro, y si ya se ponen por delante y obligan a que el rival vaya, pues al final a la contra van a tener alguna situación. No tuvieron tantas, porque verdaderamente no tuvieron tantas, incluso con el 2-1 tuvimos alguna ocasión también de Cristian y de Tinguaro y demás, pero en una transición al final, pues bueno, ya el equipo volcado, ya tienes a no tres, sino dos centrales para que el otro se vaya arriba a buscar alguna peinada y bueno, cometes un penalti y al final el partido se muere ahí. Sí. Es una pena porque merecimos algo más, pero esto es la regional preferente, esto no perdona, esto es así y ya llevamos 11 jornadas como para saber que los errores no forzados hay que intentar llevarlos al mínimo. Adrián, preguntarte, ya lo has nombrado por esas 11 jornadas, balance de estas 11 primeras jornadas del equipo, ¿estás satisfecho? ¿Crees que el equipo está donde merece estar quizá o el equipo está preparado para estar un poco más arriba? Nosotros creemos que si hubiésemos sacado algunos puntos más, igual que hoy o en casa, que se nos han escapado partidos, incluso haciendo buenos partidos, podríamos estar un poquito más arriba, pero también es que somos realistas con la situación. Al final tenemos 16 jugadores de primera plantilla, más 4 o 5 juveniles que entrenan y están en dinámica con nosotros y suelen participar en varios partidos. Y sabemos que del sexto para arriba hay plantillas muy, 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 muy competitivas, muy largas, que en los partidos tienen las situaciones en el banquillo de poder hacer muchos cambios y el equipo no perder el tono. Y nosotros al final estamos trabajando en la semana a semana, en intentar dejar a cuatro equipos abajo lo más rápido posible y a partir de ahí, pues que cada semana nos diga para qué estamos. ¿Estamos para quedar sexto? ¿Están séptimo? ¿Octavo? ¿Noveno? No lo sé. Al final, lo que nos va a poner ahí es el trabajo de 40 jornadas o de 41 jornadas y poco más. Bueno, y el domingo que viene un clásico de la zona norte, Atlético Vitoria Vera. Lo adelantamos al jueves. Lo adelantamos al jueves. Sí. Mira, pues esa es noticia de primicia que acabas de dar por aquí para el Deportivo. Ese partido adelantado para la noche del jueves. Bueno, partido importante, jugáis en casa ante un rival que conoces perfectamente, que tiene que jugar mañana, por cierto. Y que, bueno, intentaré, pues, sobre todo después de la derrota de hoy, intentar conseguir los 3 puntos ante un rival que ya digo, que os conocéis perfectamente. Sí, a ver, lo importante primero es intentar recuperar gente, porque venimos un poquito justitos de efectivos hoy, ya teníamos, ya recuperamos a Ricardo, que ya cumplió ciclo, recuperaremos a Miguel, que de un golpe que se dio el otro día, que ahora voy a hacer una anotación a eso, de un golpe que se llevó el otro día en el partido con el Fuencaliente. Bueno, como no sabéis, un poco fue un golpe que se dio en la espalda, que se quedó sin respiración, tuvimos que tirar un poco de ir a llevarlo a la clínica Parque, pero el chico el martes estaba bien. Lo que no puede ser es que la cita te la vayan a dar para la semana que viene y tengas a un chico fuera de competición
cuando ya está bien, porque necesitas aportar que si informes médicos y demás, no le das cita, la mutualidad cuesta una pasta, y lo siento que te aproveche para decirlo porque... Con un tema burocrático está ahí fuera, ¿no? Claro, al final no puedes estar, el chico está perfectamente, ha podido entrenar, de las 3 sesiones ha entrenado 3, 2 que diga, porque una, la del día siguiente al golpe, evidentemente, hizo sesión de recuperación en fisio, pero a partir de ahí ya el martes pudo entrenar al ritmo los demás, y porque no tienen la cita para poderle dar, cuentas con un jugador menos, el club ha pagado su licencia perfectamente, su mutualidad, y lo tienes apartado cuando realmente nos hacía falta tenerlo hoy aquí. Entonces, sí es verdad que ahí creo yo que hay que intentar buscar alguna solución, porque lo que nos están llamando a mí, y lo voy a decir aquí, me da igual, es que cualquier chico que se dé un golpe en un partido, lo que haga es ducharse, ponerse ropa de calle e ir a urgencia, decir que se lo hizo en la calle, uh-huh. y no tirar del seguro de futbolistas, que lo has pagado y que te mereces que te atiendan y que no te tengan 2 semanas sin poder participar cuando sabes que no es algo grave. Jugamos el jueves, intentaremos recuperar a ese chico ya, a ver si le dan cita, que todavía no sabemos qué día la tiene, a Ricardo que limpia tarjetas, a Tingualo que ya podrá tener estar un par de minutos más porque ya hoy estaba un poquito tocado, y a partir de ahí a trabajar el partido como trabajamos otros partidos. Al final hoy no salió mal la segunda parte sobre todo, decisiones individuales, pero a mí el grupo me encanta, nos tienes que ver trabajando semana a semana. A veces la moneda te sale de cara, otras veces te sale de cruz, pero yo estoy contento y el jueves volveremos otra vez a dar la caña para intentar sacar nuestro punto. Muy bien, Adrián, muchísimas gracias y muchísima suerte en ese próximo partido. Jueves. Gracias. Amable.